tal, amigos? ¿Cómo están? Los saluda su amigo Paco Baluarte, con mucho gusto, desde aquí, desde Filipinas, desde Manila, su capital. Y estamos aquí, como podrán ver, en la World Game Fall 2023. Esta expo grandiosa, enorme, una de las más grandes que se hace en el mundo, si no es la más grande. Se hace una vez al año y es espectacular. Vamos a transmitir de allá para ver qué conocemos, qué aprendemos, qué les podemos enseñar. Medicamentos, tipos de crianza, aves, especies, cómo se cría acá, qué sangres crían acá. Muchas cosas espectaculares. Espero que les guste mucho, se diviertan mucho y aprendamos juntos. Gracias. A pasar por aquí por la parte de seguridad. Por respeto, vamos a dejar de grabar. Espero que les guste nuestro trabajo. Lo vamos a hacer con mucho gusto para ustedes. Pues, amigos, ya estamos aquí en el interior de esta gran expo. Vamos a ver qué aprendemos, qué hay. Espero que les guste mucho lo que vamos a hacer para ustedes. Les saludo con mucho gusto. Luego, muy feliz para ustedes, espero que lo disfruten. Medicamentos. Nosotros, una de las muchas cosas que venimos a ver es a ver fórmulas médicas para nuestros animales. Vamos a ver para qué sirven, cómo se utilizan, si nos sirven también para el animal que nosotros criamos. Entonces es importante. Pero trataré de mostrarles algunos aspectos de la expo, algunos aspectos de la expo que sin duda gustarán. Bueno, pues en México ya tenemos una expo bastante reconocida, que gracias al esfuerzo de el doctor César Cornejo, el doctor César Aubert, juntos han podido llevarnos el Derby Intercontinental y una expo bastante decente. Una expo donde podemos ver no solamente expositores de animales, creadores nacionales y de otros países, sino también gente que lleva alimentos, implementos, rascaderos, voladeros, jaulas, incubadoras, alimentos, vitaminas. Y bueno, mucho de eso ha permitido que en México crezca muchísimo el nivel en la gallística. Se lo debemos, sí, claro, en mucho, y yo lo reconozco así, a los Césares, Cornejo y Aubert, toda la organización Derby Intercontinental. Y bueno, pues no nos quedamos atrás, pero bueno, vamos a ver cómo se hacen las cosas acá y espero que les gusten. Hay mucho ruido, pero acompáñenme. Acá, por ejemplo, hay una, pues, a manera de homenaje para Manny Verbano, que en 2021 se fue. Bueno, aquí vemos un gran creador. Hay mucho ruido, tal vez no sepa lo que yo digo.
13 yung pinamigay namin. Okay? And then Friday around 10. Oh, ilang ba gusto nyo ngayon? Ilang manok ang gusto nyo? Ano, saludos! Para Mexico! O oh, sige kuya, bibigyan kita 100 na manok. Kaya mong hawakan lahat? Bibigyan ako sa inyo 100. Okay! Okay, Bob! I'd like to let you know then, no, na yung mga nanalo, merong taga Luzon, Visayas, Mindanao,
Cabe destacar que este es el deporte nacional por excelencia en Filipinas. En México, personas como César Cornejo, César Ober, los doctores, han hecho un gran esfuerzo para acercarnos un poco a este mundo, o un mucho a este mundo, haciendo un gran esfuerzo con la expo que se hace y el Derby Intercontinental, que la verdad nos ha permitido en México aumentar muchísimo el nivel y la calidad de los animales que ahora se ven. Ahora el nivel está altísimo en México y se nos ha acercado mucho, porque ellos, ayudados por muchísimos laboratorios en las expos, pues hemos podido ver medicamentos, acondicionadores y muchas cosas para nuestras aves. No podemos dejar de reconocer ese esfuerzo de los doctores, los Césares, doctores Cornejo y Obert, quienes han tenido una gran visión y han buscado hacer en México algo muy parecido, y lo han hecho con mucho éxito. Hermoso pollo.